Sí, el inyector de enero. Veamos si aún funciona. Una manzana al día. Saqueadores, maldición, debí haberlo sabido. ¡Pónganse a cubierto! Hay que dejar. ¡Parte, idiota! ¡Qué demo! ¡Maldición! Aquí vamos.
¡Hora de estallar! Eso debería bastar. Thank you.
Dios. Cada sacrificio que hacemos, cada perdido que llevamos al camino, nos acerca más a la mente, a entenderla mejor. Ahora no lo ves, no, no. No estás en el camino, todavía estás perdido. Pero te formaremos, ¿sí? Te llevaremos a la mente, a donde perteneces. Pronto sabrás del poder de estar juntos. Pronto sabrás cómo estar con los muertos. Y podrás sobrevivir al temido auge. Te volverás libre. Cuando te nos unas, ya nunca estás solo. No como estás ahora, perdido en la oscuridad, peleando para sobrevivir. No, no, todos somos parte de la mente, una parte del grupo de los libres. Vivimos para poder protegerlos. Lo siento, Jesse. Descansa en paz, hermano. Necesitamos. Bien. A todos, a cada uno de esos asesinos, hijos de puta. ¿Creíble algo? ¿Qué? Acá yo el primero. Ahora les toca a ustedes. ¡En el hombre! Estoy condenado. ¡Ah! ¡Fuego de pudernura! ¡Libre, hermano!
largue. Lo que te hicimos, pero debes callarte. Seguros ahora. Digo, no mucho, pero un poco. ¿Un búnker? Sí, apuesto que tienen un búnker. Solo debo encontrarlo. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un mapa? Sí. ¿Qué es esto? ¿Cómo fabricaron? Sí, sí.
Esto me servirá. Siempre se necesita esto. ¡Maldita sea! ¡Invasores! ¿Qué están buscando, eh? Asesinos y ladrones, y no puedo dejar que escapen. Francotirador, ahí afuera, hacer. ¿Qué te parece eso? Debemos movernos. Thank you.
¡Aterrícenlo! ¡Estás formado! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Molotov! ¡Díselo! ¡Podemos hacerlo! ¡Muéstrale el camino! ¡Me disparó! ¡Choto! ¡Retrocediendo! ¡Cúbreme! Esos eran los últimos. Supongo que se terminaron sus días emboscadas. Muy bien. Veamos si tienen un búnker subterráneo por aquí. Aquí están las cotillas, ¿eh? Sabía que tenían una.
Oye, esto es útil. Un mapa. Y está marcado, ¿sí? Genial. Supongo que no lo necesitará. Ya no. ¿Cierto? Uno de los motociclistas. Lo he visto por aquí. ¿Qué tal la vida en la mierda, hermano? ¿Qué tal la vida de campista, Mercer? Tal vez la próxima. Oye, Dick, mátalos. Mátalos a todos. Hola, Deacon, ¿cierto? Sunny. Nos vemos. Siempre es bueno verte, Dick. ¿Sí? Deacon, gracias a Dios. ¿Qué pasa, Tuck? Hay muertos, más malditos muertos. Ay, Dios, ¿muertos? Bien, ¿dónde? Siguen llegando por el paso de Iron Butte. Ahora instalaron un campamento a lo largo de Bear Creek al sur de aquí. Tengo miedo, Dick. Si no los detenemos, ¿qué pasará con Hot Springs? Ay, no, entiendo, entiendo. No te preocupes, Tuck. Yo me encargo. Sí, puedo hacerlo. Bien, ¿estás aquí? Hola, Alkai. Solo veo lo que tienes. Bien, ya veo cómo es. Si quieres algo más, ven a verme. Oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Sammy?
Vamos. Espera, déjame abrir la puerta. Se ve tan mal. Sí, un inyector de enero. Otra mini grabadora. ¿Alguna explicará qué demonios estaban haciendo aquí? Doc, ¿sabes qué encontraron en Rebel Rock? Oye, eso es un rumor. Y rompes el protocolo tan solo por mencionarlo. Mierda. Lo siento. Me arrepentirás si llegan a escucharte. Vamos, Doc. Tengo que preguntar. ¿Es verdad? Soldado. Vamos. Hazme otra pregunta. Bien, lo entiendo. Oye, creo que estará soleado hoy. Sí, creo que eso es verdad. Dios mío, esto tiene que ser una broma. No. Entonces, ¿dormirás mejor hoy? Ahora que lo sabes. Sí, claro. Rebel Rock. Sí, sí, sé dónde es eso. Al oeste de Hot Springs, al sur del lago Pudgens. Thank you.
Oye, Doc, estoy en el campamento de los muertos. No parece haber demasiados, entonces debe ser una patrulla de reconocimiento. Mátalos. Mátalos a todos, Dick. Sí, Doc, no tienes que decírmelo. Saint John fuera. Oye, querías más cicatrices, ¿no? Ustedes consumen demasiadas drogas. ¡Eso los vuelve lentos! Oh, malditos muertos. Mi amigo perdió un brazo por ustedes, idiotas. ¿Quieren estar muertos? Yo puedo ayudarlos. Vamos, hijo de puto. Vamos. Quieren aterrizar, ¿eh? ¿Cuántos más de ustedes hay, eh? Ah, dime que esos eran todos. ¡Estás perdido! ¡Te ocurre! ¡Los están aquí! ¡En este preciso momento! ¡Estamos listos para la liberación! ¿Aterrizaste bien? Oye, querías más cicatrices, ¿no? Malditos muertos. Descansen en el infierno. Será mejor que regrese, así que de acuerdo. De acuerdo. Tucker. Ya está. ¿Los mataste a todos? Sí, Doc, a todos. ¿Es eso para lo que me pagas? Saint John fuera. Hola, Deacon, ¿cierto?
¿Qué quieres? ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Qué tal el negocio de las motos, Annie? Ah, la maltrataste mucho. Hey, nos vemos, Dick. Oye, ¿cómo te va? Sunny. Hola, Dick. Joker a Deacon St. John. Cambio. Dick, ¿estás ahí? Hola, Doc. ¿Tienes trabajo para mí? Está bien. Pasaré por ahí, Deacon, fuera. ¡Qué demonios! Logré reclutar a algunos chicos en los que confío, que como yo no aceptan lo que está pasando. ¿Por qué estoy aquí? Quería darte esto. Tenías razón. Sobre tu esposa. Cuando Silver Lake evacuó, tomaron al personal de Nero, oficiales federales. Y bueno, Sarah Irene Whitaker tenía autorización federal de clase 4. ¿Nivel de autorización? Tu esposa se fue con una unidad de reconocimiento, al este de Fort Rock. Llévame ahí. No. ¿No?
Bueno, yo te llevo. Ahora somos amigos. La base desapareció. ¿Qué? Hace un año. Un grupo militar. ¿Un grupo militar? ¿Dónde está su campamento? No sabemos. ¿Cómo demonios no lo sabes? Tienes un helicóptero, tienes satélites. Algún sitio cerca del lago del cráter, pero es una zona restringida de vuelos. Tienen puestos de avanzada, proyectiles, lanzacohetes. Lago del cráter. Lago del cráter. Oye, quería hablarte del trabajo que hacemos. Estudiamos infectados, freakers. Evolucionan. Sin importar cómo están las cosas, estarán peor. Mucho peor. Vete al infierno, Ben. Yo no... Eso me importa un carajo. ¡Boozer! ¡Busman, regresa! Sí, Dick. Oye, escucha. Hace un año estábamos con Iron Mike. Pensábamos ir al sur, pero el paso Santiam estaba bloqueado. No había forma de pasar y él dijo que conocía otra manera. Dick, Iron Mike, no está nada feliz con nosotros. Solo escúchame, escúchame. ¿Recuerdas lo que él dijo? Sí, estaba alardeando por usar todos los campos de cargas que hay en la zona. Dijo que había